de Televisa y de la super cadena Galavisión. Aquí estamos instalados en esta Arena Coliseo de Perú 77. Un placer saludarles como siempre y llevarles la mejor lucha libre del mundo. Arturo Rivera, el doctor Alfonso Morales, les saludamos con el gusto de siempre. Bueno, pues una nueva imagen de Conan el Bárbaro, de Carlos Santiago Espada, con un nuevo look. Bueno, pues la mejor opinión es la de ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Dice el dicho, renovarse o morir. Por lo pronto, aquí estamos en esta rivalidad candente en verdad. Estos son los mini gladiadores, las mini superestrellas, Octagoncito. Los grandes consentidos de la afición en esta tercia mascarita sagrada. Hay cuentas pendientes entre estos elementos, el espectrito por el otro bando, complementando esta tercia, Jerrito Estrada. Y bueno, pues este hombre, el Piratita Morgan, el hombre que tiene cuentas pendientes con Mascarita Sagrada, Aguilita Solitaria, compañero de Mascarita y de Octagoncito. Bueno, pues aquí tenemos precisamente al Piratita. Ha emprendido fuerte contra Mascarita, actuando como referee el gran Davis, David Patiño, el hombre de Orizaba, Veracruz, y también este mini Davis. Ya teníamos bastante con uno, ahora nos ha llegado otro. Bueno, pues uno y medio, para ser más exactos. Vean ustedes a Mascarita, y están descalificando a los técnicos. Hacia afuera del cuadrilátero, Mini Davis, empujado ahí, ayudado por Mascarita Sagrada. No se hace esperar la descalificación contra la tercia técnica. Así que una primera caída para beneplácito de los rudos. Y ahora se están dando gusto este espectrito, Jerrito y el Piratita con Mascarita. Aquí está ya retornando a las acciones este Mini Davis. Estamos instalados, amigos, en Perú 77, la capital del país. Claro, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. ¡Cumbia! Bueno, y seguimos aquí, pues desde una panorámica muy especial. Desde las primeras filas, señoras y señores, llueve candela. Alguien vio a Aguilita Solitaria y a Octagoncito, el único que se ha visto del bando de los técnicos, cuando aquí Mini Davis aplica el reglamento. Ahí está ahora Espectrito bailándole rap entre pecho y espalda a este par de aguerridos técnicos, que qué bárbaro, están dando de qué hablar, y en serio el bando de los rudos. Así que en esta segunda caída le están deshaciendo la máscara entre los tres rudos a Mascarita Sagrada, que tuvo la osadía de retarlos. Ahí está rompiéndole la máscara, y vaya que están bravos. Ahí Davis trata de imponer orden, pero pues no se puede ante la furia. Aquí está Octagoncito que se mete. Mini Davis que interviene para decirle que estaba prohibido, y por andar haciendo caso lo único que se encuentra a es un puma, Jerrito Estrada, hecho una verdadera furia. Definitivamente los rudos han impactado, han barrido, han dejado fuera a estos técnicos, y se enoja Davis, decía, pues estoy controlando, no es para que te aproveches. Le preguntan a Octagoncito si se rinde, más bien si existe todavía. Ve usted este Jerrito Estrada, vaya forma de tratar salvajemente a Octagoncito. No lo hubiera creído la familia Albiter Macedo. La señora Elvira, Bonfilia, Hilda, Irene, Salomón, Tonachtin y Jean-Pierre, así como Martín Albiter Macedo, se han de estar sorprendidos. Todos ellos admiran como nosotros a estos mini gladiadores, cuyo autor intelectual, podríamos decir, Antonio Peña, se siente orgulloso de tenerlos en todos los cuadriláteros del país y solicitados ya también
en el extranjero. Vaya que han tenido éxito. Y tenemos precisamente ahí a Octagoncito, que lo están amarrando. Pues ahí el Puma le pone la rodilla en la boca o en la barbilla, y Davis está tratando de desamarrarlo. Esta es la acción, esta es la emotividad, y en lo que Mini Davis pues daba algunas instrucciones, Aguilita Solitaria, Espectrito, es el que está sacando mejor partido. No ha dejado este bando de los rudos de ser lo que es, de estar imponiendo condiciones, impactando. Y ahí la proyección en uno de los esquineros sobre Aguilita Solitaria. Octagoncito lo traen como muñeco de feria, mientras Espectrito retando al respetable. Y el duelo muy particular que regresa al cuadrilátero. Mascarita Sagrada contra Piratita Morgan. Desde la función pasada traen sus quereres y muy grandes. Están teniendo muchísimas, pero muchísimas situaciones. Ya hubo reto incluso. Era oficial. Máscara contra cabellera. Vaya usted a saber qué pasó. Pero en definitiva, estos hombres tienen un pique tremendo. A Mascarita Sagrada, pues, ya le deshicieron la tapa. Y vea usted cómo goza. Definitivamente el Piratita Morgan, y hacia abajo del cuadrilátero, pues qué tanto estará pasando por la mente de Mascarita Sagrada. Y es que a Octagoncito, reiteramos, y Aguilita Solitaria poco los han dejado hacer. Medio excedidos en violencia, pero en su papel, estos mini rudos. Observe nada más en la ejecución. Vaya coordinación de estos mini rudos. Cachetada con dedicatoria a Mascarita Sagrada. Se enoja. Ahí Mini Davis discute. También se lo andan llevando. Recordemos que perdió por descalificación el bando de los técnicos por llevarse a Mini Davis ahí con un golpe. Y Octagoncito, vaya manera de traerlo. Pero ha sido toda esta función, todo lo que llevamos, ninguno de los técnicos prácticamente ha podido meter las manos. Es impresionante lo que hacen Espectrito ahora en su esquina, Yerrito Estrada y Piratita Morgan, que es el que trae el pique más grande con Mascarita Sagrada. Pero desde la función pasada, reiteramos, también hubo la supremacía del bando de los rudos. Pues ya se molesta Espectrito, que no le tomen en cuenta, él quiere más, quiere llevar agua a su molino. Definitivamente están encendidos. Levantan la mano, pero apenas esto es lo que llevamos de la segunda caída. Gente que está sufriendo en la arena, es definitivo. Aquí donde nos encontramos hay otra panorámica. Octagoncito parece reaccionar con esta pasada. Vuelven a chocar ahí al Pumita, que está saliendo del cuadrilátero. Vamos a ver cómo responde. Se engalla, sube, tira el golpe. Lo toma Octagoncito, lo proyectan hacia afuera. Pues parecía que el Pumita se salía con la suya, pero no. Como vemos, no se está pudiendo salir con la suya y se lo va a llevar. Sí, señor. Ahí va a dar a su esquina el Pumita. Mayor estatura, pero en este momento no más capacidad. Se duele, este Octagoncito está reaccionando. Pero una patada ahí un tanto cuanto a la Filomena. Se quita, con permiso. Adiós, Nicanor. Sale proyectado con su mismo impulso Yerrito Estrada, así que Octagoncito es el que está tomando la reacción. Y Espectrito definitivamente anda desatado. Anda queriendo comerse el mundo. Ahí está ahora tomando Aguilita Solitaria. Lo proyecta con esta pasada. Aquí está diciendo que quieren otra, y en su pose mortuoria está retando al público, pues que le silba. Pero es que muchos todavía no reconocen la capacidad. Eso es definitivo. Ahí está otra proyección sobre Aguilita. Patada de derecha cerca del mentón.
Le preguntan si está en condiciones y él dice a qué hora sale el metro. Ahora se aviva y Aguilita Solitaria, precisamente con esa viveza, está tratando de salir adelante. Va a volar desde la tercera y se lleva con el antebrazo precisamente a su rival. Ahora falla. Lo que aprovecha Espectrito para decirle, no me he ido, no me he ido, aquí estoy, ni me has vencido ni mucho menos. Ahí tenemos a Espectrito cuando va a proyectarse y lo único que consigue es esto, que casi lo envíen fuera del cuadrilátero. Pues es de armas tomar este Aguilita Solitaria y va a volar, ¿no? Solamente y con el impulso al chocar está llevándose también entre las espuelas a Hierrito Estrada. Va el Piratita contra Mascarita Sagrada. Arriba los puros rudos, claro, señores, el grito de Piratita Morgan, que es el más encendido de todos. Pues ahí el diálogo, tratamos de escucharlo entre Mini Davis y Octagoncito, no, pero con la gritería, ¿qué va a pasar? Y esto es fenomenal por Mascarita. Sensacional en ese lance, hace su rival que falle con la tapa ya deshecha, pero con el corazón muy en alto, reguilete y quebradora en la persona de Mascarita Sagrada. Es el que más ha llevado castigo, sin duda alguna, es este pequeño gladiador. Pasada, ve usted, no alcanza a ser pasada con la proyección y cachetada posterior. Hasta se lastimó el Piratita, dice, pues no pesas mucho, pero ¿cómo das lata? Eso es definitivo, pero de que es un valiente Mascarita, nadie lo duda. Vela usted, a pesar de la pequeña estatura, no se rinde, de la golpiza que le han dado, de todo esto, sigue en pie y sigue buscando, no quien se la está haciendo, sino que el Piratita se la pague. Entre los tres rudos le han estado dando candela. Aquí Octagoncito, que es el que parece, toma las riendas del bando de los técnicos nuevamente con Hierrito Estrada. Patada que impulsa hacia afuera del cuadrilátero. Va a volar Octagoncito. Fenomenal, y junto a nosotros queda Hierrito Estrada. Impresionante el vuelo de Octagoncito. Ahora uno más de Aguilita Solitaria. Quedan los hombres de la polémica. La pasada que está haciendo Mascarita Sagrada. Ahí está. Se lo lleva con ese golpe de antebrazo y al ojo, no precisamente el bueno, sino donde está el parche, lo que desconcierta aún más por el dolor al Piratita. Y ahí está, pues los tomaron por trampa a este hombre. Se va a rendir, se rinde y es el capitán. Así que me duras levadura. En dos al hilo está ganando el bando de los rudos. ¿Qué opinan Miguel Linares y Alfonso Morales? Se las dejo de tarea. Bueno, pues ahí está la victoria de esta tercia ruda, integrada por el Piratita Morgan, por este Espectrito y por Hierrito Estrada, los mini gladiadores en acción aquí en Perú 77, en este embudo coliseíro. Estamos aquí en la magia de la repetición. Ver ustedes el vuelo, aquí no entre segunda y tercera, sino entre primera y segunda. Vaya lance suicida. Aquí quedaban frente a frente los hombres del Gran Pique, doctor Alfonso Morales. Así es, así. Como rudo, vamos a ver hasta dónde llega este hombre, que por lo pronto pues tiene ahí un pique tremendo con Apolo Dantes. Vamos a tener para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, la lucha que promete ser sensacional, y en un encuentro todas las características de los seis contendientes. Equilibrio profesional, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, sobre el cuadrilátero y en plena embestida, directo del Golfo Pérsico al Distrito Federal, el Gran Sheik. No podía faltar el polifacético luchador,
de una dinastía luchística, Emilio Charles Jr. Capitaneados por el imbatible y ahora rudo, implacable sobre el cuadrilátero y abajo de él, Javier Monarca Cruz. En la esquina contraria, la leyenda continúa. Después de una larga campaña por todo el territorio nacional, Blue Demon Jr. y recibiendo ataque e iniciando la acción. Bueno, pues aquí ha comenzado la batalla. Vaya lucha. Un hombre que también porta guante negro y está entre el público, el gánster Arturo Rivera. Gracias, mi capo del micrófono, Miguel Linares, aquí educando gente, aquí haciéndoles ver cuál es la verdad. Y vea usted si no, este hombre, muy estimado por Gloria Trevi, también le gusta traer el pelo suelto al señor Emilio Charles. ¡Llueve candelas! Pues tendríamos que presentar también, además de Blue Demon, a Mano Negra. Y de Mano Negra al capitán de este bando, al cual lo han traído a maltraer, Apolo Dantes. ¡Vaya que están en plan de rudo grande estos hombres! Y definitivamente no caben aquí las especulaciones. Los medrentosos están de sobra. A donde vaya Polo, está el monarca. Sí, señor. Así está de explosivo desde que porta guante negro en la mano derecha, porque Mano Negra lo porta en la izquierda desde hace mucho tiempo. Pues aquí en lo que medio se recupera, vamos a saludar con mucho gusto a Benjamín Castro, Francisco Cervantes López, gente que nos hace favor de seguirnos, Félix Rojas, Eric y Dorian Rosas, con mucho gusto para ellos. Y está la acción candente, vea usted cómo a Mano Negra se lo llevan a donde no deben. Ingresa Blue Demon, la toma con Emilio Charles y está recibiendo trato del Medio Oriente hasta la Coliseo del Grand Sheik. Y este Blue Demon Jr., que pagó caro su osadía por lo pronto. Simple y sencillamente están en plan grande estos rudos. Y ahí va el monarca. Y Apolo está tirado. Y hasta allá va a verlo. Está rudísimo. A grado máximo este monarca. Pero solamente lo vemos en esa actitud contra Apolo Dantes. Mientras Grand Sheik y Emilio Charles le andan arreglando su asuntito a los otros dos jóvenes, a Blue Demon Jr. y a Mano Negra. Andan bravos, en serio, y con buena coordinación. Ahí pues le están diciendo al Grand Sheik, permíteme, dame el honor, no te canses. Y ahí está Emilio Charles, con esta desnucadora que lo está dejando listo para la rendición. ¿Quieres papas fritas o a la francesa? Lo rinden y ahora Mano Negra está tomando también el camino prácticamente de llevarlo a la rendición. Le van a aplicar castigo, se lo llevan al toque de espalda. Uno, dos, tres, se llamaba el señor Mano Negra. Y pues como Apolo Dantes ni subir puede, aquí está en rotunda caída primera. Estos rudos están geniales. No permitieron la menor libertad a sus rivales. Esta primera caída está haciendo de los rudos. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Señoras y señores, todo está listo para llevarles lo que será la segunda caída de esta lucha en relevos australianos. Ya está listo el hombre nacido allá en Huetamo, Michoacán, y de Michoacán para todo el mundo, el doctor Alfonso Morales. Adelante, doctor. Mi queridísimo Miguel Linares, es un placer saludarte. Arturo Rivera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alfonso? Pues, ¿cómo ves a este amigo de Gloria Trevi, el rey del beautiful, que también le gusta andar de pelo suelto? Así es, Arturo. Mientras tanto, aquí tenemos al Internacional Sheik, el hombre que reaparece en la capital de la República Mexicana. Una excelente adquisición. Este impresionante rudo, cuando aparece el hijo de Demon, una de las grandes figuras, cuando aquí Javier Monarca Cruz, el hombre que el día de hoy, junto con Apolo Dantes, pueden desencadenar un aluvión. Saludos a Arturo Biosca y a Mauricio Arellano, a la familia Mejía Ramírez de Villa de las Flores. Mientras tanto, estos hombres el día de hoy están aquí. El saludo para estas personas de Javier el Monarca Cruz. Mientras tanto, el rey del beautiful, para que vayamos con el inminente descalabro que está sufriendo aquí Javier el Monarca Cruz. Aquí aparece Apolo Dantes. Para los que no escucharon la semana pasada, en el homenaje a su señor padre se mencionó, hay que poner mucha atención, se mencionó que hacía pareja con la bestia rubia, el señor de Hidalgo, el inmenso Carlos Lagarde, que lo recordamos donde quiera que esté. Mientras tanto, estos hombres están aquí en la escena, cuando le están pidiendo que venga el rey del beautiful. Y nos vamos con estos hijos auténticos juniors de el Pancracio Nacional, Miguel. Sí, así es, efectivamente, doctor Alfonso Morales. Emilio Charles, este rudo, su padre creó el angelito y la rana. ¿Y qué me dicen del hombre de la máscara azul, Blue Demon? Su padre, bueno, es uno de los grandes luchadores, muy completo, rudo, técnico, Blue Demon, de las grandes leyendas, doctor. Y qué excelente es la reaparición de este hombre que hace reguilete y quebradora. El hijo de Demon, cómo ha mejorado. Aunque no le hayan pagado allá en Tijuana, Baja California, le pagaron con un cheque que bota más que una pelota de frontenis, Arturo Rivera. Se dan casos y por eso, pues, no todos los promotores, afortunadamente, pero el desprestigio, pues, se hace casi general cuando por uno pagan todos. Mientras tanto, aquí el gran Sheik está abandonando, que lo que la gente quiere ver, lo que la gente está presente por ahí, está admirando a todo este grupo de excelentes luchadores. Javier el Monarca Cruz ya no quiere nada. Es la tercera ocasión que se enfrentan. ¡Oh! Un relevo australiano cuando este hombre va a las alturas. El hijo del gran Poncho Dantes. Y así lo está llevando. Y esto es auténtico quilataje. Esto es pureza de lucha. La lucha intercolegial es la lucha libre. Esta es una postal, don Raúl Villarreal y Beto Salazar, que tiene que ir para la historia. Impresionante maniobra. De la toma de cintura lo lleva para hacer un suplé, pero solamente los hijos de los grandes luchadores como este Apolo Dantes tienen la capacidad. Esto se aprende en las lides de la lucha olímpica. Qué forma maravillosa de llevarlo para hacer el suplé, pero en el momento que se efectúa el contacto, el hombre está haciendo el puente. Vean nada más esta maniobra tan espectacular. ¿Cómo irá a ser la función esta noche? Que todos los aficionados de Cancún vean, esto es pureza de la lucha libre profesional. Daniel de Cancún, saludo. Y desde otro año, este hombre, Apolo Dantes, el hijo de don Alfonso, un luchador que tiene las bases, que tiene los cimientos necesarios, cuando aparece la tercia ruda en ese acercamiento donde vimos a Javier el Monarca Cruz, que aquí le emprende precisamente contra este Apolo, contra Apolo Dantes. Aquí estamos, amigos de Televisa, en lo que será la tercera caída. Vean ustedes, está muy molesto Javier el Monarca Cruz.
por ese castigo que le aplicó a Apolo. Ahora, ¿qué me dicen de esta quebradora? Bueno, pues la semana pasada todo fue color de rosa para Javier Cruz. Ahora las cosas no le están resultando para beneplácito de la gran mayoría de aficionados que están con Apolo Dantes. Lo lleva al crotch Apolo. Momento de dominio técnico. Vamos a ver, ojalá que no se confíe. Aquí va a las alturas. Este Apolo Dantes se arrepiente, cambia la táctica. Una toma de cintura, se lo lleva al toque de espaldas con Puente Olímpico. Un luchador que conoce pues los secretos, la esencia de lo que es el pancracio. Todo el poder, toda la fuerza. Allá va Javier contra Apolo. Lo va a proyectar, cambia el panorama ahora. Vamos a tener seguramente catapulta. Vean ustedes cómo sale impulsado Javier el Monarca Cruz. Un pique tremendo, una rivalidad que está candente entre estos hombres, entre Apolo Dantes y Javier el Monarca Cruz. Emilio Charles, el gran Sheik, los compañeros de Javier. Nuevamente va a aplicar aquí catapulta. Vean ustedes cómo lanza a Javier el Monarca Cruz. Aplauden desde la esquina técnica Blue Demon y Mano Negra. Auténticos Juniors, vean ustedes, hay toque de espaldas. Entró Emilio y Gran Sheik. Entraron también Blue Demon y Mano Negra. No prospera el toque de espaldas. Y bueno, pues aquí el Maya está llamándole la atención a Mano Negra. Bueno, pues la situación es que también los rudos se metieron a este cuadrilátero. Vamos a ver, aquí va Javier. Javier también conoce los secretos, los cimientos de lo que es este negocio. Así que pues esto lo hace doblemente peligroso. Domina la técnica. Y ahora, como Rudo está desatado, el Apolo lo recibe con esta quebradora. Bien aquí. Vean ustedes, Apolo Dantes, el entusiasmo de la gente. Y al fondo se puede apreciar el apoyo que le brindan a Apolo Dantes. Vamos a ver, un suple. Se lo lleva Apolo Dantes, va a las cuerdas. Un sentón ahí a la Guajardo por parte de Apolo Dantes. Quiere más castigo contra Javier el Monarca Cruz. La toma a la cintura, se lo lleva en suple con Puente Olímpico. Emilio Charles se mete, el Maya no deja Mano Negra. El Gato Medina, el Gato Montini ahí como... Bueno, pues está, ya lo sabemos, es de los alumnos más aventajados del Gran Davis. Esto sí lo permiten, vean ustedes. Emilio Charles jalando a Blue Demon, allá va el Gran Sheik. Una desnucadora, ahí sorprende Javier el Monarca Cruz. Apolo Dantes, y toque de espaldas. 3 segundos, fuera. Estaba dominando la situación Apolo Dantes. Una equivocación, ahí un descuido. Y es sorprendido con una desnucadora por Javier el Monarca Cruz. Aquí están siendo ya declarados vencedores en esta tercera caída. Y lógicamente se llevan la lucha los rudos que salieron en plan de auténticas fieras del cuadrilátero. Claro, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Tríos, dos tercias de fraternos frente a frente. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, los hermanos Alvarado, Pepe, Chucho y Juan. Los mosqueteros del diablo, forjados en Tepito, Distrito Federal, mejor conocidos como los brazos, integrados por el enérgico, estricto y violento Brazo. El despiadado y desafiante Brazo de Oro. Capitaneados por el luchador que maneja con agilidad sus más de 135 kilos de simpatía, cariñosamente llamado Porky. ¡Brazo de Plata!
En la esquina contraria, una generación comprometida a superar el arte de la lucha libre, con recursos de lucha olímpica y grecorromana, residentes en los Estados Unidos y por cuyas venas circula sangre latina, los hermanos Guerrero. El coraje y la experiencia de Mando Guerrero. El joven y fornido Eddie Guerrero. Capitaneados por el astuto y certero Chavo Guerrero. Para esta lucha, la pareja del siglo, el hombre de las charcas, San Luis Potosí, el güero Roberto Rangel, y el hombre que porta el guante negro, consentido de los rudos, referee de referees, el gran Davis. Señoras y señores, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, todo listo para llevarles esta lucha en relevos australianos, dos dinastías luchísticas frente a frente. Y vamos a escuchar la crónica de esta primera caída, la crónica de 24 quilates del doctor Alfonso Morales. Gracias, mi queridísimo Miguel Hinares, amo y señor de Cosco Matepec, Veracruz. Veracruz se viste de gala y muy en especial Cosco Matepec, porque ya van a tener lucha libre de primer nivel. Vámonos a lo que es la lucha de los hermanos, la guerra de los fraternos. Por un lado, en la parte profunda, aquí pueden ver ustedes a Chavo Guerrero, a Mando Guerrero y a Eddie Guerrero, los hijos del ave de las tempestades, Gori Guerrero, que por cierto, Gori Guerrero y el cavernario Galindo, Rudy Galindo, como preliminarista, fueron rivales verdaderamente impresionantes en esta arena Coliseo. Luchó Gori contra el cavernario Galindo. El cavernario quedó tendido sobre los pasillos y ahí pasó Gori Guerrero. Y en otra también pasó el cavernario sobre Gori. Y esto es para la historia, Miguel. Sí, así es, doctor Alfonso Morales. Precisamente un 9 de julio del año del 54 quedó pues esa fecha registrada como una de las luchas más sangrientas entre el cavernario y Gori Guerrero, dos leyendas en la lucha libre profesional mexicana. Y hoy Chavo, Mando y Eddie le están dedicando esta lucha a su señora madre, doña Erlinda, que está aquí muy cerca de la hermosísima Bertita Corona, que es la tía de estos jóvenes. Y qué mejor que enfrentarse a los brazos luchadores de primer nivel internacionales. Aquí estamos con este que es el brazo de plata. Este hombre que está enfrente es Juan, que es simplemente el brazo. Aquí lo tienen ustedes. Está sometiendo a Eddie. Donde quiera que esté Chadito Cruz, lo recordamos con un enorme afecto. Y a la mamá de los brazos, a la señora Nieves, un beso donde quiera que esté. Mientras tanto, ya Beto Salazar ha apuntado con la información oficial. Próxima semana, máscara contra cabellera. Gracias, Beto. Saludos a los jóvenes Salazar, Norberto, a José María, a Pepe, a María y a Miriam de la Colonia Obrera. A su señora madre, esperando que se recupere, porque tiene la casta para hacerlo. Vámonos con este que es el brazo de oro, Chucho Alvarado Nieves. Enfrente de él aparece Mando, el hombre que hoy saca una truza verde limón. Vamos a ver lucha pura, lucha de clase, confrontación de calidad. Recordando al cavernario Galindo, él hizo una de las parejas más impresionantes con Walt Rubinsky. Y se enfrentaron en innumerables ocasiones a Carlos el Tarzán López, a Enrique Llanes, a Gori Guerrero y al Santo. Donde quiera que estés, mi queridísimo amo y señor de Xochimilco, Rudy Galindo o Rodolfo el cavernario Galindo,
Todo mundo se pone de pie para decirte ave señor. Aquí vamos a ver oficiales. Hoy el güero de Charca, San Luis Potosí. Y Davis, el hombre en el guante negro. Aquí la espalda para ambos. Se está incorporando por ahí ya Chucho Alvarado, el brazo de oro, que son excelentes anfitriones. Me da gusto saber que mucha gente sigue estas transmisiones. A la familia de Josefina Norberto en Granjas, México. Aquí están con el... Este es un ejercicio básico en la lucha libre profesional. El toque de espalda sobre brazo de oro, apretando fuertemente. La semana pasada la lucha de Blue Panther, de Ulises, de Bestia Salvaje, para los hermanos Guerrero Miguel, esa de 48 quilates. Sí, así es, en varios escenarios de la República Mexicana están brindando auténticas cátedras de lucha libre estos hermanos Guerrero, Chavo, Mando y Eddie. Y creo que en esta ocasión no va a ser la excepción. Aquí tienen a Super Porky. El hombre que me reclamó muy airado me dijo: Super, nada más hay uno. Eso que dices tú, que Super Popitecus. Y me sacó un documento que dice que si no le hago caso, va a ir al Sindicato Internacional de Rudos con el hombre de las tres R's, Rudo Rudísimo Rivera, para que haga acopio del documento y se establezca una demanda legal, Arturo. Ah, caray, esa no me la sabía, pero pues más vale hacerle caso, yo creo, ¿no, Alfonso? En efecto, él es el primero Super Porky. Y aquí lo tienen ustedes, enfrentando a Chavo Guerrero. Aprieta fuerte el hombre de la chispa, el hombre que nació para ser figura, el hombre que quiere entrañablemente a su hermano Chucho, el pilar de la familia Alvarado Nieves, Chucho Alvarado, hoy flamante funcionario del Sindicato Nacional de Luchadores. Aquí el castigo directamente a martillo sobre Super Porky, y mete ahí el candado al cuello sobre este Chavo Guerrero, que no nos cansaremos de decir que ha estado en el Japón, en el Imperio del Sol Naciente, y ahí ha triunfado. Saludos a la familia Vázquez de la colonia Tepalcates, al Toro, a José Manuel y a Toño, su primo, así como a su señora madre, al Pantera y sus aguilitas de Valle de Aragón, de la porra de los Rudos, Arturo. Bienvenidos y un cordial saludo. Mientras tanto, aquí está saliendo Super, Super Porky. Una de las luchas que se recuerdan de alto índice técnico es la que tuvieron al lado del maestro Aníbal, del impresionante amo del espacio Superastro. Recordarás esa lucha, Miguel, como una de las más técnicas del año pasado. Así es, doctor Alfonso Morales, y qué bueno poder ver este tipo de lucha. Esta es, en verdad, la mejor lucha libre del mundo, y para hacer esto que están realizando sobre el cuadrilátero los hermanos Guerrero y los hermanos Alvarado, pues se necesitan muchas horas de gimnasio. La lucha libre no únicamente son patadas, golpes y estrellones, también es esto. Esta es la base. Mientras que aquí Chucho Alvarado, brazo de oro. Si Benny Goodman, si Benny Goodman lo viera, hoy estamos de un cuatrero subido, increchendo. El hombre del brazo de oro que interpretó Frank Sinatra, el impresionante baterista Jim Krupa. Si viera a Chucho Alvarado, bueno, se sentiría bien, porque es un hombre que le ha dado prestigio a este alias, mote, apodo o apelativo. Mientras que aquí están sometiendo a Chavo Guerrero, y aquí se puede apreciar lo que se llama el 4-4 al brazo, como enseña el gran maestro Dick Angelo.
o Pepe Casas. Una japonesa ahí sobre Chucho Alvarado. Es que la lucha está resultando interesante. Ahora nos vamos con el brazo. Un hombre que en su última salida a Japón quedó en la eliminatoria y ya nos decía Daniel Alcón Ortiz, que es una de las grandes figuras de los pesos completos de México, que quedó al margen porque no tuvo pareja, quedando como campeones mundiales los hermanos Alvarado, el brazo de oro, el brazo de plata ya en el Imperio del Sol Naciente. Por su parte, Daniel Alcón Ortiz está listo para reaparecer en la temporada grande de la Arena México. Y vámonos con este hombre que está haciendo esto que le sale muy bien a Fuerza Guerrera. El elegante Petronio de la lucha libre. Davis muy cerca cuando está castigando a Chavo Guerrero. Mientras tanto, aquí nos vamos con este hombre, que es simplemente el brazo. Quiere hacer ahí el medio cangrejo. Y le está diciendo que no. ¿Sabes cuál fue otra de las grandes luchas el año pasado? La del Tejano, la del joven Conrado, Juan Conrado Aguilar y el villano segundo, uno de los villanos, si mal no recordamos, el villano cuarto, fue un luchón. Estuvieron los tres villanos, pero fue un luchón el que dieron el Tejano y el villano cuarto. Vámonos con Super Porky. ¿Qué credencial tiene Arturo Rivera? Es número bajo porque él ha comprobado ser un rudo constante y sonante. ¿Es cierto que ya quemaste la credencial del vampiro? Pues la tenemos retenida y hasta que no se ponga a mano con las cuotas, no la rompemos. Mientras que aquí Super Porky. Unas patadas en cascada de Eddie Guerrero. Cuando va a la silla directamente sobre el brazo de oro. Aquí lo va a llevar para hacer. Esto también es bellísimo. La toma de cintura llevándolo para hacer suple. Y por eso Chavo Guerrero fue el hombre que triunfó en Japón. Señoras y señores, amigos de Televisa, la mejor lucha libre del mundo está aquí. Lo que será la segunda caída en este platillo de lujo, una lucha en relevos australianos. Chavo, Mando y Eddie Guerrero contra los hermanos Alvarado, los mosqueteros del diablo. Para ustedes esta cruceta ahí que intentaba el brazo de oro contra Chavo Guerrero. La lucha que está resultando muy agradable, irá creciendo todavía más en emoción. Estamos en esta segunda caída. El señor Alfredo Cortés Cuadro, allá en la colonia Constitución del 57, en Nesa, 60 años, está enfermo, pero no se pierde la mejor lucha libre del mundo a través de Televisa. Le enviamos un saludo, ojalá que pronto se restablezca, señor Alfredo Cortés Cuadro y familia. Bueno, pues aquí está este brazo de oro frente a Chavo. La lucha técnica, una lucha ahora a ras de lona. Intenta aquí castigar Chavo Guerrero. Vamos a ver, hay una especie de palanca al brazo. Vean ustedes a Chavo, la toma perfecta para apreciar muy de cerca lo que sucede sobre este escenario de la Arena Coliseo de Perú 77. Una arena con historia, una arena con tradición. Se gira, este es el mundo de las llaves y las contrallaves. Para cada lance siempre existirá la contra. Vean ustedes cómo se salió bien el brazo de oro. Aplaude Chavo Guerrero, claro, reconoce la calidad, la capacidad del enemigo. Aquí está Eddie frente al brazo. Vamos a ver.
Una cachetada ahí, fue legal, la mano abierta. Hace la indicación Roberto Rangel y el hombre del guante negro, Grant Davis, nuevamente. Alguien dice por ahí una cachetada o ajolotera. Bueno, pues se vale. Muy escuchar, sí. Muy técnicos, Miguel, pero de reglamento, como que no es que se les olvide, sino que se enojaron, porque todo iba tan bien, pero tú lo sabes, esto sí es legal, lo que hizo el brazo. Bueno, pues hay un diálogo entre los hermanos Alvarado y los hermanos Guerrero. Uno solo, dice ahí. Bien, alcanzamos a escuchar ahí al brazo. Contesta, está pagando con la misma moneda. Eddie Guerrero lo saca de lado el brazo. Bueno, pues empiezan a calentar aquí los ánimos. Pero todo fue legal. Aquí tenemos el relevo. Va a ingresar el brazo de plata y se queda Eddie Guerrero. Hay una diferencia, pues muy grande en el tonelaje. El candado a la cabeza. Va a las cuerdas Eddie. Ahí está rebotando, estrellándose de esta montaña humana, que es el brazo de plata. Ni lo movió siquiera. Va a las cuerdas nuevamente Eddie. Bueno, pues intenta ahí cargarlo, no puede. Con una mano lo levanta y lo proyecta en crotch el brazo de plata. Ahí está, saliéndose. Viene Eddie Guerrero. Una catapulta, pero vean ustedes la habilidad, la agilidad del brazo de plata. Esto es lo que se le reconoce al gran Porky, la habilidad, la gran agilidad a pesar del tonelaje. Hay relevo ahí en los hermanos Alvarado. Aparece el brazo de oro. Un diálogo entre el brazo y el brazo de plata. Aquí está el de oro frente a Eddie Guerrero. Una dinastía muy importante en la lucha libre profesional mexicana. La de estos hermanos Guerrero. Vean ustedes aquí al brazo de oro. Una toma a la cintura con suple. Se lo lleva al toque de espaldas. 3 segundos. Está volando Porky sobre Chavo Guerrero. El brazo se hace cargo de mando. Se lo lleva. Lo enreda y lo tiene en toque de espaldas. Una segunda caída que se están llevando los hermanos Alvarado. Y bueno, pues vimos esa plancha espectacular del gran Porky, del brazo de plata sobre Chavo Guerrero. La lucha está empatada a una caída por bando. Parece ser que salió lastimado ahí de la ceja el brazo de plata. Está lastimado ahí de un ojo el gran Porky. Bueno, pues el público está dividido. Estamos aquí en la magia de la repetición. Una toma de cintura, suple, toque de espaldas. Aquí va el vuelo. La plancha contra Chavo Guerrero. Vean ustedes aquí al brazo cómo prepara el terreno. Enreda y se lo lleva al toque de espaldas para lo que marca el reglamento. 3 segundos. Así que la lucha está a una caída por bando. Seguramente está ya listo para continuar en la batalla. Nos vamos a lo que será la tercera caída. Aparece el gánster de la crónica, Arturo Rivera. Mi distinguido Leonés de Coscomatepec. Aquí tenemos bailables de osos, pero sabrosos. El brazo, solo así lo pueden derribar al brazo de plata. Y es lo que decíamos, pues 3 contra 1. Los hermanos Guerrero, en mi concepto, empiezan a perder la dimensión. Estaba todo legal, pero pues ahí está. Tendría que ser 1 contra 1. Y el brazo de plata, conciliador, dice: déjenme, para los 3 tengo. Si algo me sobra, es galleta. En Salinas, California, gracias a la familia Jiménez Chaires por toda su correspondencia, por todos los conceptos que tienen. Y aquí regresamos a esta lucha. Y también decíamos a la familia Guaso Norato, pues que aunque no son rudos en Escaposalco, el señor Sergio Martínez dice que él sí lo es. Pero de todos modos nos manda a saludar y aquí estamos con esta actividad. Chavo Guerrero con el brazo, viene el relevo, ingresa el brazo de oro. Pues se molestó,
Eddie Guerrero, pero todo está dentro del terreno de la legalidad. Como esto, ahora sí, la patada que está haciendo Brazo de Oro, nuevamente, ya lo toma del antebrazo y le aplica perfectamente el castigo. Pues lo tendrán que reconocer, sobre todo Miguel Linares, son más carismáticos en ese sentido, la gente como que a pesar de ser rudos, a los brazos los tienen un concepto, en un cariño muy distinto. Bueno, lo que pasa, Arturo, es que son luchadores muy completos. Como todos los rudos. Bueno, no, como todos, ahí no estamos de acuerdo. Esto es Cervaro Alvarado, domina la escuela ruda, y cuando se trata de luchar técnico, también lo saben hacer, lo reconozco. Ya te voy a mandar la solicitud del sindicato, fíjate que te empiezas a hacer acreedor, mi querido Miguel. Mientras aquí está Pepe Alvarado, Super Porky. Va a venir el relevo. Sí puede venir, y dice el brazo, también para usted tengo, señor Guerrero, pues toda la dinastía Guerrero, y se molestó sin duda alguna, Mando Guerrero, con lo que le estaban haciendo, pues jamás esperó que ese relevo, este Stone Man, hombre de piedra en el cine, el que hace las acciones de peligro. Ahora viene el relevo, y nuevamente sobre Mando Guerrero. Ahí está el brazo, vea usted con qué corrección está aplicando este castigo. Lo hace ir hacia su esquina. Y Eddie Guerrero, que ya ingresó, y lo toma por sorpresa. Pues sí, hizo bien el relevo, eso que ni qué. Y ahí está precisamente, y viene otro relevo, y bien hecho. Ahora la coordinación de estos hermanos Guerrero está haciendo, pues, perder todos los estragos a el brazo. Ahí ya no se vale. Se molesta el güero Rangel, pues estaba dando la mano el brazo, ya se le iban a cambiar, ya iba a venir el relevo, y en definitiva, pues vino eso. Aquí este castigo terrible al antebrazo, pero aprovecha para zafarse el brazo, y pues vean lo que le tocó. ¿Qué le pediste a Santa Claus? Pues le pedí una cosita fragilita, mira lo que te trajo, para que te eduques. Para que le vayas calibrando el aire a las llantas. Y no, pues, dos intentos. Y Eddie Guerrero va contra su esquina. Ahí lo está recibiendo y ahora sí su efecto. ¡Qué bien! ¡Se lo va a llevar! Ahí lo está aplicando. No, pues falta mucho. Ya, pero aquí se combinan los tres. Uno, dos, solamente. Pero ya están los seis en el cuadrilátero. Parecía que los brazos iban a no terminar, aquí los estrellan, y vámonos a la estrella después de que impactaron. Faltan dos hombres, falta el brazo de oro, y falta Eddie Guerrero con la hurracarrana que va al centro. Vamos a ver, uno, dos, se zafan los brazos. ¡Qué calidad de luchadores hay sobre este cuadrilátero! Hay que verlos para gozarlos, porque en realidad se entregan en pleno. Y ahora la patada del brazo, ¿volará? Pues como que nos daba la impresión, ¡sí señor! Con este salto impresionante, el brazo sobre Mando Guerrero, cuidado, va a volar Eddie. Vea usted, sensacional y espectacular este duelo. Si algo hay que agradecerles a estos hombres, es que se estén prodigando para complacerlos. ¡Adiós! Ahora vuela el brazo de oro. ¡Vuela Chavo Guerrero! Caracoles, dice yo. Pero si está gozando de antemano. ¡A volar! ¡Impresionante! ¡Sensacional! El único astuto fue Chavo Guerrero, que se quitó. Regresa el brazo. ¡Lo tienen listo! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué paso tan chévere el de los brazos! Ahí está como capitán, logrando el triunfo de su escuadra de manera impresionante. Pepe Alvarado, Super Porky, se está llevando la noche, el reconocimiento del público y la lucha, claro, para la causa de los rudos. ¿Qué tal en el palco se disfrutó Alfonso Morales y Miguel Linares? ¡Excelencia luchística! Así es, una demostración de poder y de clase de los hermanos Alvarado. Los brazos por Televisa, la mejor lucha libre del mundo.
Bien, amigos, todo está listo para llevarles este platillo super estelar. Auténtica dinamita sobre el cuadrilátero. Carmelo Reyes, como diría el doctor Alfonso Morales, Carmelo y sus muchachos. El momento estelar de la función de esta noche. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, los señorones de la rudeza, megasónicos, explosivos y siempre agresivos, los hermanos Dinamita. La crueldad instintiva del retobado y pendenciero Universo 2000. Máscara Año 2000, capitaneados por 100 caras. Sobre el cuadrilátero, Aníbal Pirata Morgan, capitaneados por Conan el Bárbaro. Pues más que merecido el homenaje que le van a hacer a los hermanos Dinamita el 3 de agosto, cuando aquí tenemos al maestro Aníbal. Señoras y señores, lucha estelar. Aprovechamos para saludar a Óscar Barroso Quijano, Carlos Quijano Garza, Enrique Quijano Murguía, a Imelda Cruz de Quijano en la colonia Ejército Constitucionalista. Bien, nos vamos de inmediato con el amo y señor de la crónica. En el área de la tierra de las montañas, Cosco, Matepec, Miguel, Linares y Rodríguez. Gracias, gracias, doctor Alfonso Morales. Ver ustedes, esta es la nueva imagen de Conan. De Conan el Bárbaro, luciendo ahí, pues que son como unas trencitas o algo así. Le tejieron ahí en el cabello unas cintas a este hombre. Vean este acercamiento. La nueva imagen de Conan el Bárbaro en esta lucha superestelar. Allá al fondo el Pirata Morgan y en el centro del cuadrilátero. Bueno, pues estos son los sitios de este hombre, las luchas estelares. Un hombre que está acostumbrado a esta clase de compromisos, el hombre de la máscara azul, que ya es una leyenda, el maestro Aníbal. Para ustedes ahí en este duelo frente a Universo, hay una diferencia aquí notable en cuanto a experiencia se refiere. Todavía Universo 2000 no soñaba con pisar un cuadrilátero, pero es máscara. Aún así, es mucha la diferencia en experiencia. Cuando ya el maestro Aníbal, pues tenía compromisos difíciles. ¿Qué pareja aquella con el solitario? Ingresa 100 caras también Conan. Aquí se está armando la cámara húngara. Vean ustedes, Conan persiguiendo a 100 caras. Allá va contra Carmelo Reyes. Una afición que se entusiasma cuando suceden estas cosas. Vean ustedes, ahí está Conan. Una rivalidad tremenda. Ya los vimos en esa eliminatoria por el campeonato mundial de peso completo del naciente Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí se encontraron 100 caras y Conan. Y bueno, pues son muchas ofensas ahí, muchas cuentas pendientes por saldar cuando Máscara Año 2000 castiga al maestro Aníbal. En este candado a la cabeza, no hay estrangulación directa. El codazo ahí contra el hombre de la leyenda, el maestro Aníbal. Un rodillazo ahí de 100 caras abajo del cuadrilátero a Conan. Parece ser que hay un foul ahí contra el maestro Aníbal. Fue el golpe al muslo, fue legal. Observando la escena, Roberto Rangel, y aquí 100 caras castiga a Carlos Santiago Espada. Bueno, pues mucho han dicho, mucho han comentado fuera de los cuadriláteros. Ahora están aquí en este escenario de 6x6, en este ring de la Arena Coliseo. Bien apoyándose ahí los hermanos Dinamita. Castigan a Conan. El capitán de los rudos es 100 caras, capitán de los limpios Conan. Una ligera reacción de Conan, sometido rápidamente por Máscara Año 2000 y por Universo. Y bueno, pues
la quiere emprender Conan con Davis. No olvida que por un mal fallo perdió la máscara en esa lucha ante el Perro Aguayo, estando como tercer hombre sobre el cuadrilátero David Patiño. Ingresó ya al cuadrilátero el maestro Aníbal. Golpe ahí de 100 caras. Va ahora Máscara Año 2000. Aquí Universo pateando a Conan. 100 caras. Apoyándose ahí en las cuerdas en este castigo al Pirata Morgan. No se han visto los técnicos hasta el momento. Estamos en esta primera caída. Un medio tirabuzón con palanca al brazo. Y se rinde el maestro Aníbal. Ha quedado fuera Aníbal en esta primera caída. Ahora el castigo contra el Pirata Morgan. Allá va Universo contra Conan. Golpe al muslo. Algunos aficionados alegan foul. Gritan. Golpe prohibido, pero pues está atento ahí Roberto Rangel. El hombre de charca, San Luis Potosí, eliminado ya el maestro Aníbal. Hacia afuera del cuadrilátero Aníbal. Allá va Universo contra Conan. Ahora un sentón por parte de Máscara Año 2000 contra el Pirata Morgan. Toque de espaldas, fuera ya el bucanero mayor, el Pirata Morgan. Únicamente queda Conan, pero ya, bueno, pues nada va a poder hacer ante los hermanos Dinamita. Ya la primera caída se la han anotado estos rudos de Lagos de Moreno en este castigo múltiple, palancas a los brazos, castigo a las piernas de Conan, y nada pudo hacer el cubano Conan. La primera caída para esta tercia ruda, los hermanos Dinamita convertidos en auténticas fieras del cuadrilátero. Por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. Del gánster de la crónica, Arturo Rivera, estarás feliz por esta actuación de los hermanos Dinamita. Adelante, Arturo. Pues, ¿quién no lo va a estar? Si no han aparecido, no han dejado que el maestro Aníbal se prodigue con toda su sapiencia, que Conan con su nuevo look lo luzca con buenas ejecuciones, y que el pirata, aquel que fuera una buena persona cuando era rudo, ahora llevándose su merecido para que se eduque el muchachito. Porque aquí la nitroglicerina está explotando. Toda la emotividad de los Dinamita está haciendo su aparición. Aquí irrumpe Conan, pero pues a pesar de lo que hace, pues no puede contra esta tercia que la verdad anda desatada. Y en la unidad de Ermita Zaragoza, felicidades, cumpleaños de la señora Estrella Rodríguez de parte de América Cruz Rodríguez, Juan Pablito, Michelle Pocholín y Tere Cruz Rodríguez, todos ellos, gracias por escribirnos. Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y España, es un placer saber que ustedes nos siguen en estas funciones. A nombre de todos, gracias. Y aquí está Conan, pues nos dio tiempo de los saludos, porque la historia no cambia. Ingresa el pirata, ingresa Aníbal, y parece que viene la reacción. Y ahí está, ahora sí, parece que el bando técnico comienza la reacción. El pirata, Conan, Aníbal, la toman contra Universo, Máscara y 100 caras. Conan abajo del ring, va a buscar a 100 caras. Está la situación que arde. Ahí está 100 caras en un pasillo y regresando Conan a su esquina. Pero esto da tiempo mientras Aníbal seguía a Máscara Año 2000. Pues para tomar un nuevo aire, pues creo que es estrategia. Y si es como tal, que se fueron buscando pasillos para reponerse, lo veremos en un momento, porque definitivamente estos Dinamita saben del negocio. Estamos viendo una sexteta explosiva. Y dice Universo 2000 que esto sea limpio, pero Aníbal, ¿qué va a creer? Se quita Aníbal. Falla nuevamente Máscara Año 2000. Ahí están tomando a Aníbal,
Y lo que decíamos, la aplicación de sabiduría de tantos años con la aplicación de catapulta, que va a hacer impacto en la persona de 100 caras, que se enoja con sus hermanos, pero sabe que esto fue accidental. Vaya que está siendo buena la reacción. Se han bailado osos, pero sabrosos. Aquí regresa 100 caras. Un saludo muy especial a la guapa Claudia Calderón, que también sigue allá en Ciudad Satélite estas transmisiones. Y vamos a ver, porque no quiere ingresar ninguno de los hermanos Dinamita. Ahí está, y el grito de la gente es unánime para que regresen. Y la expresión de Carmelo lo dice todo. Se engalla, dice, aquí está papá para repartir domingo. Ahí está Conan, pues será de qué, porque fue con toda la furia. Y sí, pues, no es de otro planeta, es de carne y hueso. Ahí está el castigo de 100 caras, que está precisamente poniendo momentáneamente en paz a Conan. Ahí lo quiere emplear con el látigo, el salto de las cuerdas. La gente que se emociona lo hace fallar, cuidado. Apuntaron las placas. Conan está encendido con esos nuevos, pues, extensiones, añadidos, le llaman, que como indicábamos, se hacen sobre la base natural del pelo. Ahí está Mascaraño 2000 diciendo, la ley tiene un nombre y es de Lagos de Moreno. La aplicamos los Dinamita. Y ahí el Pirata Morgan, pero rápidamente se sale Mascaraño 2000. Ahí lo va a recibir. Lo único que consigue es que le apliquen la catapulta hacia afuera del cuadrilátero. Carmelo la toma con el Pirata del Lago de... el Bosque de Chapultepec. Y ahí está, también encendido, este bucanero de agua dulce, de charco, que la toma en serio, amenaza a volar y dice, mejor espero que pase el próximo barco, porque aquí le doy el relevo a Conan. Los Dinamita, pues sí funcionó en cierta forma la estrategia de irse a los pasillos, etcétera, porque como estaban encendidos los técnicos, pues ya la situación no fue tan favorable para ellos. Ahí está Universo 2000 diciendo, te juro que vamos a pelear limpio. Y Conan, por estar pidiendo aplausos, es un defecto de muchos de los luchadores técnicos, que se embelezan con el grito, con el aplauso, y lo único que consiguen es que les den un estate quieto. Aunque aquí Conan, vea lo que va a hacer. Suplex, ahí, sensacional. Se lo lleva al toque de espaldas. 1, 2, 3, se llamaba Universo 2000. Y pues Carmelo da toda la facilidad para que le cuenten también la fatídica de 3 a la Filomena. Lo va a seguir hasta abajo del cuadrilátero, pero está rendido 100 caras, que es el capitán. Así que dice el Güero Rangel, esta fiesta se acabó. Y me parece que ya va persiguiéndolo allá por Garibaldi. Se meten a un restaurante de birria y hasta allá el Pirata está persiguiendo a Universo 2000. El Davis ven ayuda del pupilo. Y por aquí muy cerca nos llega Carmelo Reyes, que la verdad anda encendido. Se necesita mucho más para derrotar en forma definitiva a los Dinamita. Allá en el palco, ¿cómo está la situación ahora que se emparejó? Bueno, pues cuando estamos viendo aquí la magia de la repetición, vean ustedes, llamado para lo que será la tercera caída. Esta es la buena. Adelante, doctor Alfonso Morales, lo escuchamos. Gracias, mi querido Miguel Linares. Señoras y señores, de los mejores referees que ha habido en nuestro país, Toño Díaz hoy, amo y señor de Ciudad Neza, donde saludamos a la pareja número uno de la lucha libre profesional, al señor arquitecto Carlos Rodríguez.
y a la enorme maestra del idioma de William Shakespeare, Gisela Holguín. Mientras tanto, aquí la acción está desarrollándose cuando el maestro Aníbal, maestro de maestros Michoacán, te saluda. Mientras que Carmelo y sus muchachos, más que merecido ese homenaje, en el campo de béisbol allá de Lagos de Moreno el próximo 3 de agosto y esta noche, ahí en ese mismo campo de béisbol será un ensayo de lo que será el homenaje para este trío impresionante. Bueno, además muy merecido, doctor Alfonso Morales. Estos hombres han puesto muy en alto el nombre de Lagos de Moreno, Jalisco, la ciudad allá en la región precisamente de Los Altos, donde son pues auténticos ídolos los hermanos Dinamita. Aquí el maestro Aníbal, el hombre que vino para estudiar en el Instituto Politécnico Nacional, y junto con Superastro han hecho una enorme pareja aquí. Somete al ex campeón nacional de los pesos completos, un hombre que es de los más altos. Va al juego de cuerdas, aparece el maestro de azul, un candado volado al cuello para someter sobre el ojo lastimado a este Carmelo y sus muchachos. 1991, año en donde se signa la reaparición del impresionante Blue Panther, del gran Blue Panther, el arribo del maestro Aníbal a la televisión de los consentidos. Si usted nos acaba de sintonizar, hoy repitió en el primer lugar en el cartómetro de Televisa, Vampiro Casanova continúa en el primer lugar. Aquí aparece Conan. Este Conan que está esperando que aparezca el menor de la dinastía de los de Lagos de Moreno. Saludos a Edgar Vera Cosío de la colonia Roma, seguidor impresionante de estos hermanos Dinamita, Edgar Vera Cosío. Mientras que aquí el candado, la fuerza para que Conan el Bárbaro esté en la segunda y así proyecte a un imberbe, a un novato, a un bisoño. Universo 2000, vean este giro y aquí somete la plasticidad, los grandes estetas de la lucha libre profesional. Pero ¿quién nos recuerda al señor Carlos López, el sabio de la lucha libre? Donde quiera que esté, lo recordamos. Esta es la cara de Conan el Bárbaro. Carmelo y sus muchachos, para que aparezca este máscara, año 2000, rudo de rudos. Pero una gran verdad es que enfrente tienen a un luchador que en este 91 ha demostrado ser completo. Un estupendo gladiador, este Pirata Morgan. Mientras que aquí continúa la acción, golpeando con el puño cerrado sobre la cara. Perdone usted, con el puño, porque si es el puño está cerrado. Simplemente puño derecho, dicen los puristas de la lengua. Saludos a doña Blanca Villegas del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. Cuando aquí una gran felicidad está invadiendo al dueto de los técnicos, al trío de los técnicos, al bando de los técnicos. Estamos viendo a Arturo Rivera, una lucha extraordinaria, enorme. De poder a poder, por donde quiera salen chispas, retos, ajos y cebollas de las bocas de los contendientes. Y para cebollas y ajos, saludos a Tepito, a todos los grandes aficionados, a los comerciantes ambulantes. La proyección de Universo, que le mete tremendo cabezazo al hermano, pero viene el esteta Pirata Morgan. Miguel Linares nació para ser grande. Un luchador muy completo, este bucanero mayor, el Pirata Morgan. Además, es también instructor de lucha libre.
Es una lástima que no aparezca entre los 10 grandes de México, Pirata Morgan. Y aquí, una patada de Conan para someter a Don Carmelo. Don Carmelo proyecta, aquí lo deja pasar Conan. Vuelve a proyectar cuando aquí se está quejando de que fue foul. ¿Cómo la viste, Arturo? No, no fue foul, incluso ahí está, a las pantorrillas. No, pues ahora sí el güero que me perdone, lo vamos a mandar al oculista. Eso fue en la pantorrilla, en la parte posterior, perdón, del muslo. Y ahora sí se enojaron, Alfonso, los dinamitas estallaron. Vamos a buscar que le den una consulta gratis en la Escuela de Optometría del Instituto Politécnico Nacional, porque una gran verdad es que hoy, señoras y señores, al güero Rangel, vean, con la magia de la repetición. Aquí Conan se comió al güero Rangel. Esta faceta no se la conocíamos, Miguel. Sí, aunque la descalificación era porque Alfonso, recuerdas, que pues relataba que si había habido foul, y yo le estaba diciendo no por la certeza, cuando aquí se está armando y muy cerca la grande entre Aníbal y Máscara Año 2000. Vamos a tratar de conseguir impresiones de algunos de los hombres, pero pues no será fácil, pero para eso estamos, para servirles. Y vamos a platicar con el Pirata Morgan. Pues una buena reaparición, pero una tercia endiablada. Mira, con esa tercia no me sirve para nada. La gente sabe que soy el mejor luchador del mundo. Bueno, nuestro micrófono también voló, pero para eso hay reflejos. Pues ahí están ya en posición de bailar un oso, pero sabroso. Y decíamos, pues vamos a tratar de hablar Carmelo Reyes. Pues parecía que no era foul el principio. ¡Cona, no seas mentiroso! ¡Si te hubiera faldado, te mato! ¡Si no estás escapando para la próxima, te mato, mugroso! ¡Para que veas cómo somos los mexicanos! ¡Puro lagos, hijo! Bueno, pues están encendidos los ánimos. Aníbal cubriendo a su compañero. Y hay la sabiduría, decíamos, esto a nivel de cuadrilátero está que estalla. Vaya manera de estar terminando la función. Por fin parece que...